Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Hola, hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Thank you, thank you, thank you. Hello, 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 hello. My goodness. My camera, I don't have my camera. Okay, here we go. Ahí estamos. Okay, sorry, que estaba ahí con problemas técnicos que no me daba el mouse, no me lo reconocía, pero ya estoy acá con ustedes. Thank you so much for being on time. Let me mute right here. And welcome. Okay, so we are 10 right now in the meeting. Just let me login from a different device as well. Siempre me conecto desde dos dispositivos por A, B, C, whatever reason, so I have plan B. Okay, so just let me get into the meeting with the other device as well. Recording in progress. Okay, perfect. So I'm already connected, and for right now, I guess, we are getting in the meeting. We are about to start, okay? So let's see. Let's see, Jose Daniel. What day is today, Jose Daniel? Yes. October 16th. But the question is, what date? What day is today? That is today's date. This is la fecha, right? So okay. ¿Qué día es hoy, right? ¿Qué día es hoy? What day is today? Today is... Wednesday. Sorry. Be careful ahí con el mute. El micrófono, los que no están en la... participando. Lady, be careful con su micrófono, por favor. Thank you. Nice. So, I'm sorry. Go ahead. Let's see, Jose. Jose Daniel. Ajá, Jose Daniel. Aquí estoy. Ajá, Jose Daniel. What day is today? Today is Wednesday. Ah, okay, perfect. Yes, right. Today is a Wednesday. There you go. Okay, perfect. Yes. Now let's see, Rosa Maria. What's today's date, Rosa Maria? What's today's date? Rosa Maria, are you here? Hola, hola. Yep. Wednesday, 6th October. Mm-hmm. Okay, okay. So today is October the 6th, right? October the 6th. Okay, perfect. So today is October the 5th, the 6th. Okay, so I'm about to start with the attendance. Just let me see where is the file right here. It is. Okay, so let's see how many are we right now in the meeting. So we are 17. So we are more than half, okay? Just a moment, it's loading right here. Mm-hmm.
Yeah, that's right here. Thank you. Let me see the chat. Okay, Suleyma, no se escucha bien, dice. ¿Los demás se escuchan bien? ¿O no se escucha muy bien? Hola. Yo escucho bien. Ah, ok, ok. Hoy sí se escucha, lo que pasa es que está lloviendo, por lo menos aquí en la Unión. Suleyma y yo estamos en la Unión. En la aquí Unión. En Morazán también está lloviendo, pero se escucha entre ratitos entrecortado. Ah, ok, ok. Bueno, ustedes como están lejitos, ¿verdad? Se me olvida por momentos que estamos cerca, pero lejos, lejos, pero cerca. Ok. So, let's start with the attendance. Ok. Remember, this is something that is a must to do it every single day. Ok. So, ahí les van calculando los minutos que están conectados. Así es que be careful. El día de ayer hay varios ahí que salen a 0 minutos y otros que no han completado la sesión. Ok. Acuérdense que al final usted tiene que tener el 85% mínimo, mínimo, mínimo para una aprobación. Y yo entiendo, ¿verdad? A veces son cosas que no están en nuestras manos y pues sí, se va la electricidad. Yo lo que les podría recomendar es siempre tener un plan B, ¿verdad? Normalmente pues nos conectamos con el Wi-Fi de la casa, el internet de la casa, ¿right? Pero ahora que estamos en estas clases y en época de lluvia, pues es bastante normal, right, que se va la electricidad y obviamente pues se va el internet, ¿verdad? Entonces, lo que yo les pudiera recomendar es que ustedes traten de tener un paquete de datos ahí por cualquier cosa disponible. En caso, ¿verdad? Y carga en su teléfono, por supuesto, right? Tener un paquetito ahí de internet por cualquier cosa, estar prevenidos, ¿verdad? Es decir que la clase, pues ustedes rapidito se conecte y obviamente, pues sí, vamos a gastar un poquito de datos, pero usted va a quedar ahí que estuvo presente, right? So yo trato de hoy por lo menos quedé mal con la carga de mi teléfono porque no tengo el 100, pero yo trato de siempre tener mi teléfono cargado al 100 y ahí un paquetito de datos solo para activarlo por cualquier cosa, ¿verdad? Ya que si me falla la computadora, pues, o sea, la puede tener carga, pero si no hay internet, no me sirve, ¿right? So, por eso I'm always in 2 devices, just in something happens, so I have plan B, ¿ok? Un plan B ahí, secreto bajo la manga. Okay, so that's a piece of advice, right? So una pequeña sugerencia, ¿verdad? O sea, ahí cada quien sabe, pero eso es lo que yo les puedo aconsejar. So let me pass the attendance right here. We have Aida Janet. Present. Okay, thank you, Aida. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Let's see, we have Amalia, I guess, no. Ana Alicia. Present. Thank you, Ana. Diana Beatriz. Present. Thank you. Let's see, we have Ever right here. Ever Alexander. Present, teacher. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. Jose Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos Díaz. Present. Thank you, Juan Carlos. Let's see, Lady Roxana. Present, teacher. Thank you. Let's see, Lucia Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Then we have right here, Oscar.
Oscar, ¿será que hoy sí se habrá conectado? Oscar dice que, como es de aquí también de la Unión, que en la colonia de él no hay luz. Híjole. Y quizás no tiene... No tiene datos, dice, no solamente tiene con el Wi-Fi. Ajá. Ok, bueno, ni modo, ahí sí está complicado. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Osmel. Let's see, Reina Esther. Reina Esther. ¿No está Reina? A Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you. Let's see, we have Rosa Maria. Present, teacher. Thank you, Rosa. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. Santos. Me pareció haberlo conectado, pero creo que no. Santos. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Then we have right here Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. So we have the attendance right now, and you know that at the end, so we will, well, at the middle, right? At the middle of the class, so we will pass the attendance one more time. So let's see, where are we? Let's see, we have the presentation right here for today, but let's start with the small recap, right? Every single day I try to start with the recap, right? So everything about what we learned the previous day, okay? El recap, ya sabemos que es un repaso, right? Un repaso. Y el día de ayer estuvimos hablando de adjectives, possessive adjectives. ¿Qué dijimos que era un adjetivo? ¿Alguien recuerda? Es el que determina al sujeto. Uh-huh. Ok, algo que determina al sujeto. Excelente. El que describe. Es una palabra que describe al nombre, right? So, yeah, okay. So let me share the screen really quick right here, and we will do this a recap, okay? So. My goodness, creo que no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Le di share, pero otra cosa. No en la meeting, my goodness. Bien, so... Okay, Alice, thank you for that message. Okay, so nice that you are here. So, puede ser el internet que les esté fallando y por eso la saque de la meeting, pero... Vamos a ver, ojalá ya no le vuelva a pasar. So, go ahead. Antes que decía, quisiera, tengo una duda. Dígame. Como nos estaban hablando lo del tiempo y todo eso, pero como mínimo 85% dice, pero al final nosotros también tendremos algún tipo de reconocimiento, diploma, dígase o algo. Sí, claro, definitivamente. Estos cursos son... acreditados por INSAFORA. Entonces ustedes al finalizar cada módulo, de hecho, van recibiendo un pequeño incentivo, ¿verdad? Y un pequeño diploma donde a usted lo acredita que pues usted ha terminado un nivel, ¿verdad?
Acuérdense que son varios niveles, o sea, no es solo uno, sino que son varios que al final yo he tenido la experiencia de conocer un par de casos de algunos estudiantes que los tuve así como en nivel básico, así como estamos con ustedes, y han ido avanzando, y ahí a los como casi son 3 años, creo yo, en el programa. O sea, al final tienen una certificación avalada por parte de inglés corporativo, pero también de parte de INSAFOR. Acuérdense que este programa es directamente de ellos, right? So, este programa es un programa a nivel país, a nivel nacional, entonces tiene mucho prestigio. Así es que, sí, al final, José Daniel, ahí lo va a poner. Claro, definitivo. Ahí lo va a tener que poner en su pareja, ahí un marquito bien bonito ahí para que usted lo ponga ahí. Y pues sí, y más que un diploma, el aprendizaje, right? So that would be even better, right? So what you can do, right? So what you can learn, what you can share with the others, right? So well, but that's a nice question, okay? Si no les habían dicho, pues gracias. Ahora ya okay. Saben ahí que les va a llegar ahí un diploma ahí bien merecido, okay? Nice. Now, I guess that, yeah, you can see my screen, right? Creo que sí. Nice. Okay, so let me see. I don't know what happened with my mouse. No me lo quiere reconocer. Creo que está fallando. No sé si es la batería del, porque es inalámbrico. Entonces se me queda ahí que no lo hallo. Okay, so this is what we learned yesterday, right? So estuvimos viendo los possessive adjectives, okay? Possessive adjective. Okay, so in this case, we have the subject, okay, y vimos el possessive adjective. Esto dijimos que era para denotar posesión. Esto es mío, esto es de él, esto es de ella, esto es de nosotros, esto es de ellos, esto es de aquel. Así decimos en español, right? Esto es de aquel fulano, right? Esto le pertenece a sutanito, etcétera, right? So, in this case, so that's when we are going to use these possessives, okay? So, let me see right here. Esto ya lo completamos. So, those are the exercises that we did yesterday. We mentioned the rules about how to create possessives. And this that was the homework. Creo que por aquí nos quedamos, okay? So, this is the singular and plural statements. ¿Alguien sabe qué es un statement? ¿Qué es eso de statement? ¿Alguien sabe? No, oraciones. Ah, perfecto. There you go. Ok. Oraciones. Es lo mismo que yo diga sentences, ok. Sentence, ok. Una sentence es una oración, ¿ok? Una oración, ¿ok? So, un statement es also una oración, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la indicación acá? Dice, look at the mistake in each sentence, circle it, and rewrite the correct sentence, ¿ok? So, nos vamos a ir a los pequeños grupos de trabajo y ¿qué es lo que usted, qué es lo que usted va a hacer? Va a circle, ok. Primero usted tiene que look, ver el error, ver el mistake. Mistake es un error, ok. En la oración hay un error, usted lo tiene que buscar. Look for the mistake. Tiene que buscar el error, lo va a circular. Obviamente que pues no tenemos esto printed out, no está como en físico, right? But usted escriba la oración si puede y va a circular ahí y marcar cuál es el error.
And the good thing is that you have to rewrite, reescribir la oración correctamente, ¿ok? So, eso es lo que vamos a hacer. No sé si está clara la indicación. Yep. Yes. Ok, vamos a hacer 5 groups, ¿ok? Algunos van a quedar de 3 y algunos van a quedar de 4. Así es que cuando usted llegue a su... Uy, ¿por qué me sale uno de 2? Pero vamos a hacer un cambio aquí porque uno me queda de 2. Vamos a mover al room 3. Bien, ahí estamos. Entonces me van a quedar uno de 4 y 4 de 3. Ok, so let's move on. Ok, ya le envío al grupo siempre la imagen para que la puedan ver. Van a identificar el error, circularlo o point, ok, señalarlo y corregir la oración, escribirla correctamente, ok. So the same story, cada vez que vamos a los breakout rooms solo tenemos 4 minutos porque pues por cuestión de tiempo, ¿verdad? Tenemos 4 minutos nada más, ok. So let's do it right now, please. Aquí les mando la imagen. Suleyma, no le aparece la opción ahí para unirse. Ahí le va a aparecer, Suleyma. There you go.
Okay, can you hear me? Yes. Okay, perfect. Thank you. Nice. So let's continue. Okay, so let me see. We are in the main room one more time. So let's sit together. Okay. Osmel, thank you, Osmel. So please read the sentence number one, read it the way it is, and then read it in the correct way. Okay. So trate de leerla así como está, de manera incorrecta, y después Osmel la lee de forma como usted la ha colocado correctamente. Por favor, go ahead. Osmel? Okay. Go ahead, thank you. Number one, we are marketing managers. And the correct sentence is we are marketing managers. Ah, okay, perfect. So the error right here, it's the verb to be, right? So the verb to be. Okay, so this is we are, right? So remember, with a verb to be, we have are. Okay, we are marketing managers. Okay, marketing, it's okay, it's okay. And marketing, okay. In my case, siempre usamos como el acento pues americano, marketing, right? Pero usted, ya se los dije, puede escuchar a alguien que dice marketing y está bien, okay, it's correct, both. Thank you, Osma. Mario Humberto, let's see, number two. She aren't Margarita Marroquín. This correct sentence, she isn't Margarita Marroquín. Ah, okay, perfect, Mario. So, she aren't, hasta raro se escucha, ¿verdad? Ustedes tienen que saber identificar eso. Ya usted a estas alturas, yo le digo, she are, usted me va a decir, ¿cómo? Eso es como cuando los niños están aprendiendo a hablar, ¿se han fijado? Cuando los niños están aprendiendo a hablar, ellos no ocupan como los sujetos correctos. Dice, yo comer, dice, yo agua. O sea, ellos van asociando palabras por palabras, right? So, lo mismo nos pasa en el inglés. Obviamente estamos aprendiendo y nosotros no sabemos cuál es la gramática. Entonces, si yo le digo, le llegase a decir a usted, she are, o sea, alguien se va a quedar. Es como que usted esté diciendo... Y perdonen, ¿verdad? La comparación, pero es como que uno esté hablando mal el español, como que yo diga mi mamá, y no es mi mamá, es mi mamá, ¿verdad? Entonces usted está aprendiendo un inglés académico, por lo tanto usted tiene que ir hablando gramaticalmente correcto. Ya desde el momento que alguien le diga she are, usted se va a quedar como así que she are, o sea, se escucha raro. Es she is, right? In this case, chillar. Chillar es otra cosa, right? So, in this case, it's negative, right? So, she isn't or she is not Margarita Marroquín, okay? Pero sí se dan cuenta que logran identificar el error porque suena extraño, right? Suena muy extraño, okay? Let's see. Number three, that will be for you, Jessica Lourdes. Number three. Number three, Natalia Sarai is the new supervisor. Okay, so what would be the correct one? Natalia and Sarai are the new supervisor. Ah, okay, perfect. There you go. Natalie or Natalia, right? Natalia and Sarai are, right? Are the new supervisors. Supervisors, okay? Supervisors. Es una palabra que se escribe como en español, right? Por eso tendemos a leerla como la vemos ahí, a supervisor. But the pronunciation in English will be a supervisor, okay? Supervisor, in this case, is plural. So, supervisors,
Okay, supervisors. Perfect, thank you. Ileana, Lilibet, go ahead, please, with the number four. My boss are George Sandoval. Y lo correcto es, my boss is George Sandoval. Okay, okay, nice, okay, my boss are. Ahora, si fueran dos, fuera diferente, right? So, pero en este caso es solo uno, right? So, my boss is, right? So, my boss is, okay? So, Jorge Sandoval, okay? So, con los nombres, algunas veces ustedes van a escuchar que uno tiende como a hacer el nombre ahí, ¿verdad? Como traducirlo, dicen algunos, pero los nombres en sí no cambian. O sea, usted, el que se llama Chepe, es Chepe aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, es Chepe, ¿ok? Así es el nombre. Ahora, que le van a poner la pronunciación o el acento en inglés, probably, ¿ok? Porque un americano, alguien que no habla español, no va a pronunciar Chepe, así como nosotros decimos, ahí viene Chepe, right? So, debo decir Chepe. Ok, so, pero no es que yo le voy a cambiar y alguien me va a decir, mire, entonces yo ya no me llamo Roberto, hoy me llamo Robert. No exactamente, que sí existe la traducción para Roberto, en el caso, por ejemplo, Roberto, Robert, right? So we can say Robert, pero eso no quiere decir que el nombre de él hay que pronunciarlo así, él es Roberto, ok. Ahora, cuando usted... I'm sorry. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿ok? Juan Carlos, típico le va, pueden decir JC. JC, ¿ok? Instead of say Juan Carlos, they will say JC. ¿Ok? Pero los nombres, pues en teoría no se traducen, ¿ok? Los nombres propios, es como que yo le quiera poner, o sea, por ejemplo, una playa, un nombre propio, un lugar. Playa, ¿qué? Una playa. El Tunco, ¿ok? Yo no voy a decir The Pink Beach, no, o sea, el Tunco es el Tunco en inglés y en español, los nombres propios. No sé si estamos bien en esa parte aquí por el nombre, right? Jorge, so es el Jorge, right? I'm sorry, Juan Carlos. El coche de Incola. Okay, el coche de Incola. Okay, so let's see, let's do the last one, okay? The last one will be for, vamos a ver, a JC, Juan Carlos. Mire, ya le cambié el nombre, JC. Okay, teacher. Go ahead, number five. Number five. Your secretary are not Laura Miranda. Okay. La correcta sería their secretary is not Laura Miranda. Okay, okay. Their secretary is Laura Miranda. Okay, perfect. So nice. Bien. Let's see what else we have right here. Let me click. Sorry que estoy un poco lento aquí, pero no sé qué le ha pasado a mi mouse que se me desaparece. Pero permítame, aquí vamos con lesson number five. Ahorita terminamos básicamente lo que teníamos from yesterday, right? So la colita que nos quedó de ayer. Vamos a ver, share a screen one more time. Let's see. So, are you able to see my screen? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Okay. Sí. Okay, perfect. So, this is the official class number five. Okay, so let's see what we have right here. Look. What is your full name? Okay, we have some questions.
la lesson del día se llama Vocabulary Practice, ¿ok? So, ahorita que nosotros vamos a iniciando, vamos a aprender a usar vocabulario. Así como, por ejemplo, no sé si han visto que hasta memes hay, ¿verdad? Cuando están aprendiendo inglés, hacen ahí que sale ahí alguien, puede ir al baño, maestra. En English, le dice, ok, so ya se hizo, right, porque no sabe cómo decir. Entonces, vocabulario es importante que usted lo practique en inglés, o sea, que usted me diga, por ejemplo, maestra en español, ¿verdad? Tengo una pregunta. ¿Cómo me diría eso? Tengo una pregunta. I have a question. Ah, ok. Ok, I have a question, ok, I have a question. ¿Algo más similar para decir algo así? Si yo no quiero decir I have a question, ¿tienen alguna otra opción? I have a doubt. Tengo una duda, ok. I have a doubt. I have a doubt. Tengo una duda, ok. I have a question. I have a doubt. So, those are like basic phrases que usted puede usar. Imagínese que usted quiera decirme, teacher, repita nuevamente eso que no entendí, ok. Teacher, please repeat, ok. Please repeat. So, son cositas bien básicas, pero que usted. Desde ya, pues tiene usted que ir usando estas frases, ¿ok? De una o de otra manera, cuando usted llegue a su grupo, estamos todos los días haciendo breakout rooms, no llegue ahí, buenas, aquí vengo, right? So, no, usted tiene que decir, hi team, how are you? ¿Ok? So, let's start, let's work together, ¿ok? Así tiene que llegar usted a su meeting ahí en su pequeño grupo, ¿ok? Let's work together, trabajemos juntos, let's do it. So that's the way, okay? No, no así como buena, buena, como ahí el sticker, right? Hoy amanecimos, no, se tiene que llegar ahí feliz, hello, feliz de estar contento. Oh my goodness, no por gusto Ever es de San Vicente. Miren, ahí se echó la bailada ya Ever, okay? So vamos a ir a San Vicente donde va toda la gente, right? So, nice, okay, so yeah, usted va a llegar a su grupo, decir, hi team, how are you? Let's work together, let's do the exercise, let's complete the activity. So, así, okay, si estuviéramos en un salón físico, yo le tendría que enseñar más vocabulario, como decir, hey, al compañero, hey, préstame un lápiz vos, préstame un cuaderno, préstame la sacapunta. So, could you please, el could you lo vamos a ver más adelante, es como bien formal, ok, cuando usted está con su chero, usted solo le dice, hey, dame eso vos, o sea, la confianza, right, so, give me something, right, ahí es diferente, pero cuando estamos hablando de algo formal, un tanto, ¿cómo decirle? Polite, educado, right, polite, ¿saben esa palabra? Polite. ¿Ya la han escuchado o no? Se las voy a poner aquí en el chat. Polite. Si yo le digo, please. Ok, please be polite. ¿Qué es polite? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado de casualidad esa palabra? No. Ahí búscala en su diccionario virtual, digital que usted tiene. Creo que ya tienen diccionario todos. Ahora estaba pensando en compartirles un par de aplicaciones que probablemente les pueden funcionar, pero hay algo que les podría funcionar así de pelo, como decimos, de pelos. Y es algo que lo tienen ahí, un resource que ustedes tienen ahí todos los días en sus manos.
¿Saben cuál es? Y algunos, siempre yo les aconsejo eso a los estudiantes y algunos me dicen, no, teacher, yo no. Ok, so no es una obligación, right? So it's up to you. Pero científicamente, and I'm sorry that I'm switching to English and Spanish, but this is something important, okay? This is something that you can learn many, 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 many words, okay? Científicamente, según estudios, pasamos como de 6 a 8 horas, si no estoy mal, en el teléfono. Imagínense, ahora aún mucho más por trabajo, por estudio, por lo que sea. Yo no sé ustedes ahí en la cooperativa si les permiten andar su teléfono personal o lo dejan guardado, no sé. Me imagino que sí, ¿verdad? Que ahí lo tienen. Obviamente que no van a estar ahí en el Facebook o chateando ahí en el Instagram, ¿right? Me imagino yo que ha de haber alguna regulación, ¿right? Pero usted sale a su receso, a su lunch. Bueno, Ever, creo que ahí de escondidas en, lo ha de tener ahí el teléfono mandando los Instagram pictures, right? So, pero aún así pasamos un montón de tiempo con nuestro teléfono celular. Ahora, yo le pregunto, ¿el lenguaje de su teléfono está en inglés o está en español? Ever. Está en español, pero en ocasiones cuando da error Facebook me lo pasa a inglés y como que es más rápido y ya no me da opción, entonces me toca estar en, usarlo en inglés. Ok, ok. ¿Saben ustedes que ustedes, ustedes pueden cambiar en los ajustes de su teléfono el idioma de todo el teléfono, right? De todo el cell. Ok, so créanme. Yo les invito a que ustedes cambien el idioma de su teléfono a inglés. No le digo hágalo ya porque mañana usted me va a estar odiando. Ay, esta teacher, yo no hallo nada aquí, no sé dónde ir, no encuentro nada, ¿verdad? Probablemente, probablemente, pero usted se va a acostumbrar, ¿ok? Por ejemplo, la aplicación más usada es el WhatsApp. Ok, so here in El Salvador, right? So WhatsApp. Usted dice, ay, ve, está en línea. Ahí está con su crush, right? So con el admirador ahí que usted tiene. ¿Con el qué? Con el, ¿cómo le dicen ustedes? No sé, se me ha ido ahí la conquista, right? El con qué. Ok, usted dice, hey, ahí está. En línea, right? No me mira, no me contesta mi WhatsApp, ya está en línea, right? So, con la sugar. La sugar o el sugar, ok. So, ¿sabe usted sugar cómo, mama. ¿Cómo se dice eso en inglés? Sugar mom. No, no eso. ¿Cómo es decirle el que está en línea? El crush. El crush, no. Online. Ah, online. Ok, usted va a decir, hey, ve mi sugar está ahí online y no me contesta mi WhatsApp, ¿ok? So, imagínense una palabra que usted la va a aprender ahí. Cuando usted reciba una llamada y el con qué le esté llamando, usted va a ver que dice incoming call, ¿ok? Incoming call. Ya no va a decir llamada entrante, le va a decir incoming call. Cuando usted esté llamando, ahí va a decir dialing, ok, calling, dialing, calling, ok. So imagínense cuántas palabras, solo en que usted haga una llamada, envíe un mensaje, cuando usted esté escribiendo, y usted puede ver en el WhatsApp, right, cuando alguien está escribiendo, dice, le está poniendo un mensajito, usted va a ver ahí que dice typing, typing, ok, un verbo. Ok, verbo, typing, ok. Cuando usted vea los mensajes enviados, ahí va a decir sent messages, incoming messages, erased messages. Cuando se vaya al Facebook, otra aplicación que usted ahí ni vemos nada bueno, porque hoy en el Facebook solo es memes, cosas de que nada que ver, hay algo positivo, pero we are there. Viendo ahí la foto del fulano, que bien complicado, right? Social media son redes sociales, right? Social media.
Ahí pasamos viendo las fotos de la persona que cuando la vemos ni le hablamos, pero ahí en el Instagram hasta le comentamos, right? Oh, you are so beautiful, you look so nice. Ahí le comentamos las pictures, pero cuando tenemos cerca a la persona ni la conocemos, right? Ni le hablamos. Pero ahí estamos. Para hablar, me encanta la foto. Ok, so le damos me encanta, so. Son los filtros. Los filtros, right? ¿Cómo le va a dar a eso? Le va a dar like. Ok, usted le dice a alguien, hey, mira, en Instagram aparezco así, seguime. Así le decimos, right? So usted le tiene que decir, hey, follow me, ok? Y ahí le va a aparecer los que usted está follow, los que lo están following a usted, y ahí le van a aparecer los posts. Ok, los posts. Imagínense cuántas palabras. Solo en estar en el Facebook, en el WhatsApp, en Instagram, algunas dos que tres cositas. Entonces, en estos tiempos es más fácil aprender el idioma. En aquellos tiempos que no teníamos un teléfono inteligente, o sea, íbamos al gran diccionario, el gran amansaburro, right? Ahí aprendiendo uno las palabras. So, eso era antes. Ahora ustedes tienen la ventaja si todos aquí tienen YouTube. Todos aquí tienen, no sé, smart TVs y todos aquí tienen internet o acceso al internet. Todos tienen Netflix. ¿Cuántas series usted ha visto en inglés en Netflix? Usted me va a decir, no, hombre, teacher, si yo no le voy a entender. Muy probable no le va a entender, pero usted está viendo la imagen y va a hacer un contexto de lo que está pasando, va a asumir y va a estar escuchando, le puede poner los subtítulos en inglés, no en español, en inglés, le va a poner ahí el subtitle en inglés y usted puede ir leyendo y ahí va a ver, hey, ahí está el verbo to be. Hey, ahí está el is, ahí está el are, hey, ahí está esa palabra. So, y así va a empezar. Pero si nunca inicia, nunca va a llegar a ese punto. O sea, para los que son amantes de Netflix o be watching videos on YouTube, listening to music, empieza a escuchar la música en inglés, ¿ok? So, hay un montón y todo tipo de música en inglés, hasta perreo intenso, si eso le gusta, también hay en inglés, ¿ok? So, búsquelo ahí. De tienes que usted tiene que respirar el inglés por todos lados, ok, so, y como les digo, eso no le va a costar nada, solo se va a los settings, imagínense, yo todo lo tengo en inglés, yo los nombres de las cosas yo las digo en inglés, ok, pero en español a usted le aparece creo que ajustes, se va a los ajustes y ahí hay una opción que dice lenguaje y ahí da la opción de seleccionar inglés de Estados Unidos o inglés europeo o lo que sea y le da ok o yes o sí, no sé cómo le va a aparecer y ahí le va a cambiar todo, 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 todo en inglés. Entonces usted, por ejemplo, para enviar un email, usted tal vez es por su trabajo, no sé, a veces les toca responder algún correo, algún memo, algo, no sé. So ahí le tiene que dar a usted reply. Y si alguien le dice, hey, mándame el correo, usted le va a dar forward. Ok, forward a alguien más, reenviar. Ok, so, ¿se dan cuenta cuántas palabras podemos aprender? Solo con el teléfono, no necesita maestro usted, no necesita ir a pagar allá. $100,000 para que le enseñen. Usted puede aprender solito si de verdad se lo propone, que no va a ser fácil si todos trabajamos y estamos ocupados. I know, but of course you will be learning new words, okay? So, si no vean a los niños ellos solitos van aprendiendo, se ponen a jugar video games y ahí andan diciendo game over, se acabó el juego, right? Time is over. So, ahí aprenden un montón de palabras, so, porque es lo que ellos pasan haciendo daily, right, every day. So, así que de ahora en adelante, si va a haber una serie de Netflix, no sé cómo le va a hacer, pero la tiene que ver en inglés. Ok, les voy a preguntar el último día de clase, no se me olvide, el último día de clase le voy a decir, póngame ahí en la cámara, sí, quiero ver su teléfono, quiero ver el idioma. Y ahí vamos a ver, ¿ok? ¿Quién se atrevió? Y probablemente, como le diga, el primer día usted va a estar ahí que no encuentra nada y se va a sentir todo perdido y todo confundido ahí en el teléfono, pero
at the end, of course, you will know, okay? So usted va a estar y va a decir, oh, he's online, or oh, my boss is online, he's texting me, he's sending me a message. Look at the picture, I have to upload, tengo que subir una imagen, I have to download, descargar una imagen, so, y ahí después van a aparecer pericos ustedes hablando en inglés nada más. Ok, so, como les digo, this is just an advice, no es una obligación que yo lo estoy obligando a que cambie eso, pero desde que usted tomó la decisión de meterse a este rollo del inglés, así de buena manera, hoy hágale frente, ¿verdad? Hoy hágale frente y métase de lleno y you will get it, ok, you will get it and you will get the knowledge and the words that we need to get in contact with people, right? So, polite es educado, right? Si yo le digo, please be polite, ok, por favor sea respetuoso, educado, no le falte el respeto, ah, esa es la palabra polite, ok, so let's see these answers, ok, so we will do it right here together, let's see what time is it, ok, we have 6 more minutes, ok, so let's see, Rosa María, what's your full name, Rosa María? What's your full name? My full name is Rosa María Álvarez de Romero. Wow, okay, perfect, thank you, nice, thank you. Let's see, vamos a ver a quién no le he preguntado, y no les he preguntado mucho, mucho he hablado yo. Vamos a ver, Diana Beatriz. How old are you? Ahí si no quiere decir, diga 9, 10, cualquier número, right? So el número no importa, sino la estructura. Oh, 29. Okay, so how old are you? Verbo to be. ¿Cómo sería la respuesta? No sé, teacher. Ok, no se preocupe. Vamos a ver, Ruth Arely, the same question. Ruth Arely, how old are you? Ajá. Ruth Arely, creo que está en mute. Ahí va. Hoy sí. Tengo duda que es old. Ok, old. Ok. So, cuando yo le digo how old are you, le estoy preguntando cuántos años tiene. Ok. So, how old are you? Como le digo, el número que la edad no me importa. Lo que me interesa es la respuesta, right? Pues yo le puedo decir, si yo le me preguntan a mí, how old are you? Hey, ¿cuántos años tiene? So yo puedo decir, I am, porque es yo, ¿verdad? I am 20 years old, un ejemplo, tengo 20 años. I am 40 years old, tengo 40 años. I am 100 years old, tengo 100 años, un ejemplo, right? So, I am, in this case, como le están preguntando you, o sea, usted, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Ok, entonces ahí yo voy a decir, yo tengo, en español así decimos, mire, yo tengo 20 años, right? Yo tengo 10 años, right? So, I am, y el número, years old, ok? Se los voy a poner acá en el chat para que lo vean cómo sería ahí, ok? So, ajá, Ruth, how old are you? I am 20 years old. Okay, 20 years old. Okay, ya ven, Ruth está jovencita, 20 years old. Okay, so es que a las niñas no se les pregunta eso, hay que preguntarle a los niños. Okay, las niñas no se les pregunta eso. Sorry, ok. But the thing is que lo que necesito que dé la respuesta, ok. I am, el número de años, years old, ok. Eso es I am, porque me están preguntando a mí. Ahora, si yo le digo,
Por ejemplo, yo le pregunto a Roberto. Roberto, how old are you? I'm 27 years old. Okay, okay. Perfect, perfect, okay. I am 17 years old, okay? So, that's the way that we answer, okay? Ahora, si yo quiero preguntarle a, no sé, a Lucía, por ejemplo, si yo le quiero preguntar a Lucía Marcela, ¿cuántos años tiene Robert? Okay, no le estoy preguntando a Lucía cuántos años tiene ella, sino que le estoy preguntando cuántos años tiene Robert. Okay, aquí va a ser how old is Robert o how old is he. Ahí ocupo el sujeto, right? El pronombre he, porque no le quiero preguntar la edad de ella, sino la edad de él. So, si yo le digo, por ejemplo, Lucía, how old is Robert? ¿Cómo me contestaría usted esa pregunta? He is 17 years old. Perfect. There you go. He is. Okay. He is. Porque no estoy, no voy a decir I am. I am es si me están preguntando a mí, right? So in this case, he is 27 years old. Los años no importa, lo que sea que tenga, right? But he is. Okay. El verbo to be va ahí, okay? He is. Okay. Ahora sí. No puede. Ah, that's nice, ok, y por eso lo estoy mencionando, porque si usted, usted puede escuchar que alguien dice, he has, ok, pero eso es incorrecto, ok, usted me puede decir, pero teacher, el verbo has, el verbo have es tener, usted busca el verbo have es tener, entonces él tiene, pero en la edad, no es así, porque yo no tengo los años aquí. Mire, uno, dos, tres. No, right, no lo puedo contar. Entonces, usamos el verbo ser o estar, right? To be. Yo soy, yo tengo, ok? So, that is the way, ok? He has, no se puede, ok? No vamos a usar esa opción para decirle, para decir él tiene tantos años, right? Sorry. Okay, so eso de he has, olvídelo, okay? Eso no existe, no se puede, okay? Tengo que decir I am, yo tengo, o he is or she is, la la la, okay? Si fuera, por ejemplo, yo diría Pedro tiene 20 años y Juan tiene 20 años. Ok. So, sería they are o he is, Pedro is 20 and Juan is 20. Ok. So, verbo to be. No voy a decir they have. Ok. Y alguien se tiende a confundir porque eso es, él tiene, right? Pero it's a little bit different. Ok. It's a little bit different, okay? So, let's continue, okay? So, ¿estamos bien con esta pregunta? How old are you? ¿Qué edad tienes tú? Si le preguntan a usted, I am 40, 50, 100, no sé cuántos miles de años tiene, years old, okay? 1,000. So, 1,000, okay, 1,000, okay? Then we have, where do you live? Okay, vamos a ver, le vamos a preguntar a... José Daniel, where do you live? I live in El Salvador. Okay, okay. I live in El Salvador, okay? So, este where do you live es un poquito más específico como donde vive, right? Normalmente digo, I live in San Salvador, I live in... San Miguel, I live in lo que sea, right? So, okay. Where do you live? Okay, ahora está, where are you from? Okay, where are you from? Ahí sí, ¿de dónde es? Ahí le está preguntando como la country, right? So, ¿de dónde es? Oh, I am from El Salvador, okay? I am from El Salvador, okay? Nice. Let's see, Ana Alicia, okay, Ana Alicia, it says right here,
What's your favorite TV show? What's your favorite TV show? My favorite TV show is Domingo para Todos. Okay, okay, nice. So, está todos los Sundays, right? So, my favorite TV show is, y ahí digo, si es uno, right? Ahora, si usted me quiere decir que usted tiene dos programas favoritos, ok, fin de semana y no sé, cualquier otro programa, pero usted va a decir dos, tres, cuatro, cinco, ahí le ponemos el R, right? My favorite TV shows are fin de semana, domingo para todos, la hora no sé qué, lo que sea, right? So, that Laura is the difference. Laura en América, ok. So, lo que sea, right? Pero R, ok. So, R es que son dos, tres, cuatro, cinco, ok. It's just one, it's is, right? And the last one, let's see. The last question will be for, vamos a ver, Aida Janet. La asistencia. Oh, my goodness. My goodness, la asistencia. Esta maestra todo se le olvida. Control de asistencia. Lo peor que estos son auditados y tiene que ser justo a las 9. A mí se me va. Pero aquí estamos. Thank you for the reminder. Okay, so Aida, Janet. Present, teacher. Thank you. Alicia, Elizabeth. Present. Thank you. Ana, Alicia. Here. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Okay, thank you, thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos Díaz. Present, teacher. Thank you. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Nice. Oscar Alberto. No se conectó, ¿verdad? Oscar. Osmel Enrique. Osmel, Osmel, ahí está, pero quizás tiene audio ahí, issues. Osmel, thank you, no problem, thank you. Reina Esther. Reina Esther. No se conectó Reina. Reina Esther. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you, Robert. Rosa María. Present. Thank you. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. Santos, Santos. No. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleyma. Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Nice, thank you. Okay, tenemos varios ausentes también este día y pues en el grupo no me habían colocado nada, ¿verdad? De alguna falta o algo, pero ojalá que regresen los compañeros y se conecten, right? So, let me share the screen one more time. My goodness. Okay, so let's see the last one. What is your favorite color? So in this case, usted me puede decir, mire, ¿y eso por qué está así? Este porque lo han escrito como British, okay? Color, okay? Normalmente we say color, okay? Let's see what we have right here. Look at this, okay? It says match. ¿Qué es esto de match? ¿Ya han escuchado esa palabra, match? Si yo le pusiera un examen que dijera match the questions with the answer. Trasladar. Trasladar. ¿Alguien más?
Convertir. 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 Ya vamos llegando. Ajá. Match es unir. Match. Ok. Usted puede escuchar que a veces dice, ellos hicieron match, hicieron click. Ok. Match, unir, unir. Ahí está el lapicito. Entonces, cuando usted le pone al niño ahí, le ponen en el examen al niño una, la palabra con el dibujo, ahí sale la vaca y sale una palabra que diga vaca. Viene el niño y hace una rayita con la vaca y la palabra, right? O la vaca y la leche, lo que sea, right? So, match, unir, ok, unir. So, obviously, que this is the screen, right, that we have, pero we are going to see the question with the answer, ok. Recuérdense que esta lección es de vocabulary, por eso es que estamos haciendo diferentes ejercicios con diferentes palabras para que ustedes puedan practicar, ok, para que ustedes puedan agarrar new words, new vocabulary, ok. So, ¿qué vamos a hacer? Unirlas, 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 ok. Usted me va a ver la pregunta y me va a decir cuál es la possible answer, ok. Vean bien, tenemos 10 preguntas y tenemos 10 respuestas, entonces hay que ver quién va con quién, ok. Le voy a dar uno o dos minutos para que analice un poquito la pregunta. No, no necesita copiarla, solo ponga la 1 va con sharpened, un ejemplo, la 2 va con México, la number 9 will be 25, so, para que tenga una idea ahí. Just 1 minute, ok. Ok, so let's do it, ok. Si no ha llegado al final, no se preocupe. Aquí lo vamos a hacer entre todos, ok. So, let's see, vamos a ver. Lady Roxana, read the question number 1 and tell us what would be the positive answer, ok. Number 1 and the possible answer. Go ahead. 25. But read the question, léame la pregunta. Oh, okay. What are you? Mm-hmm. How old are what you? Are okay. You? How? Mm-hmm. Vean la pronunciación de esta palabra. Hay que abrir un poquito la boca, like how, como que fuera un indio, right? How? Okay. How old are you? How old are you? Okay. So how old mm-hmm. are you? Go ahead, lady. 25. Okay. In English? 25. Wow. Okay. How old are you? 25. Okay. 25. Más 25. Adelante les voy a mostrar los números, pero en teoría, pues, los números es bien básico, ¿verdad? Pero usted lo ideal a estas alturas sería bueno que practique los números del 0 al 100. Un ejemplo, right, al 100. Del 0 al 100, que usted se los pueda los números del 0 al 100. El último día de clase vamos a hacer ahí alguna dinámica, alguna actividad donde practiquemos los números, los colores, cosas que son bien básicas, pero a veces uno se le olvida, pues, right, que no ha estado estudiando el inglés así como que tal vez recientemente, entonces probablemente a alguien se le ha olvidado cómo se dice 50, 14, 13, no sé, cualquier número, right? So we will do the practice later. Okay, so how old are you? 25, that's what lady says, right? Ever, number 4, please read the question and give us the answer. And where are you from? Mexico. Okay, thank you. Perfect. So where are you from? Nice pronunciation, right? Where are you from? Where are you from? Mexico. Okay, Mexico. Nice.
Rosa Maria, number three, Rosa Maria. What do you do? Mm-hmm. Student. Okay, so what do you do? Student. Okay, so ¿qué haces, right? What do you do? Student. Okay, nice, 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 nice. Perfect. Nice. Let me see, we have something in the chat. No. Okay, let's continue. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado ahora. Zuleima, Zuleima, Margarita. No veo la cámara, Zuleima. Ahí está. Thank you, Zuleima. Number four, Zuleima. How do you say sacapuntas in English? Ah, okay. How do you say sacapuntas in English? What would be the answer? Mm-hmm. Zuleima? Perforadora será? No. But that is in Spanish, okay? So in that would be sharpen it, okay? Sharpen it. Eso es sacapunta. Así decimos nosotros, la sacapunta, right? El sharpen it, okay? Sharpen it, okay? So en esta pregunta, how do you say? ¿Qué quiere decir esto? How do you say? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, perfect. Ahora ya no me vaya a decir, teacher, mire, ¿cómo se dice tal cosa? No, y me va a decir, teacher, how do you say ventana in English? Ah, le voy a decir window, le voy a decir yo. Usted me va a decir, hey, teacher, how do you say, I don't know, cortina in English? Ah. Courting. How do you say I love you in Spanish? Oh my goodness. In Spanish, no poder español, así dicen los gringos, right? No poder español, just poquito, okay? So I don't know, JC. Okay, so no se les olvide, how do you say, anote por ahí, right? ¿Cómo se dice tal cosa? Y tal, probablemente en los siguientes módulos, pueda que tenga otro maestro, no le vaya a decir, mire maestro, ¿y cómo se dice tal cosa? Se le va a decir a su maestro, teacher, how do you say, right? In English. O da la palabra ahí, how do you say sacapuntas, right? Sacapunta in English. Ah, sharpen it, okay? So that's the way it is, okay? That's the way it is. Nice. Let's see, vamos con Mario, Mario Humberto, ya le pregunté, pero vamos con el second round. Okay, so okay. Number five. What's your last name? Marshall. Okay, perfect, right? So what's your last name? Okay, what's your last name? Okay, siempre el verbo to be. Exacto, ahí está, esto es el verbo to be contractado, tiene que sonar, right? What's your last name? There you go, amazing, that is the correct one, okay? What is your last name? So, Mashiel, okay? Ahí hay un nombre raro, pero esa es la respuesta, right? So, José Daniel, number six. What day is today? Y la pregunta con la que iniciamos la clase, right? So, what day is today? This Monday. It's Wednesday, said right there, right? It's Wednesday, perdón. Ya me está cambiando el día a usted, José. Okay, so what day is today, okay? ¿Qué día es hoy? It's Wednesday, okay? Wednesday, okay? So, number seven, Juan Carlos, JC, number seven. What does her punch mean? Mm-hmm. Is perforadora.
Okay, so perforadora, okay, ya este JC ya se nos está haciendo americana, ya escucharon su acento en español, un poco complicado. Okay, nice, okay, so what does hull push means? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Uh-huh. ¿Alguien voluntario? No. ¿Qué hace agujeros? Hmm. Algo así. No le estructuro bien. Okay, so what does hull push means? Usted dice, usted me dice, teacher, ¿qué significa eso? Así decimos en español. Mire, ¿y eso qué significa? Mire, ¿y esa palabra qué significa? ¿Ok? Así me va a decir ahora. What does single means? Teacher, ¿qué significa la palabra single? ¿Ok? Teacher, what does old means? ¿Ok? Ahí estamos aprendiendo vocabulary. ¿Ok? Anótenlo por ahí para que lo vayan practicando. Y cuando usted me quiera hacer una pregunta, me quiera preguntar, mire, tal cosa, ¿qué significa? ¿Cómo se dice? Lo usemos en inglés, ¿ok? What does, y me dice ahí la palabra, means, ¿ok? ¿Qué significa tal cosa, right? ¿Qué significa tal cosa, ok? So, what does hole push means? Significa perforadora, ¿ok? Una perforadora en inglés se dice hole push, ¿ok? Hole push. Nice. Let's see, Jessica Lourdes. The next one, number 8. What's your favorite book? Ah, okay. The answer? Tacos. Nice. Okay. What is or what's your favorite food? Okay. What's your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? Right? Tacos. Here in El Salvador, pupusas, especialmente en San Miguel. Con curtido de mayonesa, right? So, what's your favorite food? Nice. Vamos a ver. The next one is for Ileana, Lilibet. The next one, please. Number 9. Are you single? Mm-hmm. Yes, I am. Perfect. Are you single? ¿Qué es single? Soltera. Nice, soltero, right? Are you single? Yes, I am, okay? ¿Estás soltero? Sí, lo estoy, right? Yes, I am, okay? Y ahí cuando quieran preguntar a la chica, y le dice, are you single? Okay, are you single? Are you married? Okay, there you go. Nice, let's see, the last one will be forever. Ever, Alexandra, go ahead. When is the exam? Mm-hmm. It's Monday. Okay, when is the exam? Okay, when is the exam? Exam, okay. When is the exam? ¿Cuándo es el examen? This Monday, este lunes, right? When is the exam? This Monday, okay, este lunes, okay. So, ¿estamos bien ahí? Vamos aprendiendo nuevas frases que podemos utilizar dentro de la clase, ¿ok? Ya no me vaya a decir, mire cómo se dice tal cosa, mire y qué significa eso, mire y cómo se dice tal cosa, y etcétera, right? So, nice. Questions, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Duda, pregunta, comentario? Ok, vamos a ver what else we have. Look. Classroom phrases, ok. No estamos, alguien me va a decir, mire, teacher, pero nosotros no estamos en un salón. Físicamente no, pero virtualmente sí, ok. So, y este es vocabulario que le puede servir no solo para esta clase, sino que para cualquier otra clase que usted pueda asistir en un futuro, ok. So, it says classroom phrases, ok. Let's see, what page are we on? Ok, this is a question. Mire, cuando hay un question mark, es una pregunta, right? What page are we on? Imagínense que usted está en la clase y ve que todos están ahí abriendo el libro. Y usted va llegando tarde y usted dice, bueno, ¿y en qué página van? ¿En qué página están, right? Así decimos nosotros. Y
¿por dónde van? So, ahí está. What page are we on? Ok, ¿en qué página vamos? Ok, usted llega a la clase y va tarde y quiere saber, right? So, what page are we on? Ok. Then we have, I'm ready. May I start it? I'm ready. May I start it? Ok. Esto es cuando usted dice, estoy listo, ¿puedo comenzar? So, le dan el examen y usted ya preparó todo. Usted dice, I'm ready. Estoy listo. May I start it? ¿Puedo iniciar? ¿Puedo comenzar? Eso es la pregunta, right? Can I go out? ¿Qué es esto de go out? ¿Alguien sabe qué es esto de go out? Salir fuera. Salir. Si usted lo busca, out es fuera, right? Go es y el verbo ir en este caso, pero together, go out, salir, ok? Can I go out? Como que usted esté dentro del salón de clases y quiera ir al baño, right? O quiere salir por A, B, C motivo, right? So, usted puede decir, can I go out? ¿Puedo salir? Ok, puedo salir de la habitación, el cuarto, donde sea que esté, right? Can I go out? Ok, may I go? Ok, puedo ir, may I go? Creo que más adelante viene uno parecido así. May I go? Ok, puedo ir, puedo salir, right? In this one, can I go out? Can I answer the question? Can I answer the question? Esto del can lo vamos a ver más adelante, ok? Pero aquí la es, can I answer the question? ¿Puedo responder a esa pregunta? Ok, puedo responder a esa pregunta. Can I answer the question? Can I switch off the lights? Switch off. Can I switch off the lights? ¿Qué sería eso? Apagar la luz. Ah, ok, puedo apagar, ok. Usted va a escuchar que algunos dicen, can I turn off, ok. Turn off, ok. Switch off. ¿Se han fijado cuando usted dice voy a ir a comprar un switch? Así decimos, ¿verdad? Miren, ya la palabra ya está en inglés. Ok, el switch es el interruptor, ok. Es un verbo. Usted puede decir, can I switch off? O puede decir que no hay turn off o turn on, apagar, encender, right? Turn off, turn on the lights, turn on the radio, turn off the TV, or switch can be as well. Then we have teacher, please, can you repeat again? Teacher, please, can you repeat it again? Ok, maestra, un stop ahí, un alto, ¿podría repetir nuevamente? Ok. Eso me lo pueden decir ustedes. Yo a veces voy rápido, a veces yo ni cuenta me doy cuando empiezo a hablar bien rápido. Es, no sé por qué me pasa, pero... So, ahí me puede decir, wait a second, stop, teacher, que, could you please repeat it again? Ok, puede volver a repetir, volver a decir la palabra. Ok, ustedes me decían ayer, repeat, ok. So, ahora ya me tiene que decir la oración completa, ok. Can you please, or... Repeat it again, okay? Again es otra vez. Can I open the window? Puedo abrir la ventana, right? Can I open the window? Can I close? Puedo cerrar la ventana o la puerta? Can I close the door? Can I close the window? Can I open the window? Okay. The next one, can we pack our things now? ¿Qué es eso de can we pack our things now? ¿Alguien? ¿No? Can we pack? Ok, ahí es, imagínense que está en un salón de clase, right? Y se ha fijado que cuando ya va a ser la hora de clase, uno empieza a guardar todas sus cosas, a meter los lápices a la bolsa. So, ahí usted hace la pregunta, ¿podemos guardar nuestras cosas ya? Ok, que ya casi nos vamos, right? So, ahí cuando ya son las, no sé a qué hora, hasta qué horas trabajan ustedes, hasta las 4, 5 o 6, pero usted cuando ya ve que faltan 10 minutos para la hora de irse, algo empieza a hacer usted como, hey, bueno, este papel se queda para mañana, esto lo mando mañana, y empieza a colocar todo ahí, right? Y empieza a agarrar su cartera, sus cosas, ok? So, that would be pack out, ok? Pack or themes now. Podemos guardar nuestras cosas, right? So then it says, may I join the class or may I join the group?
join, unirse, ¿ok? Usted me dice, mire, me puedo unir tarde. Me puede decir, ¿ok? Mire, me puedo unir tarde a la clase, ¿ok? Can I join late? ¿Ok? May I join the class? May I join the group? ¿Ok? Cuando cambien su nombre, su teléfono en inglés, cuando lo manden a un grupo de WhatsApp, ahí le van a decir, you join the group. ¿Ok? O cuando alguien se va del grupo, sale ahí, salió fulano, right? So ahí le va a aparecer a usted, left. Le aparece fulanito, left the group. ¿Ok? So join, unirse. ¿Ok? And left, irse. What is the homework? ¿Ok? ¿De qué es la tarea? Eso es bien común, right? Que pregunte usted, hey, ¿cuál fue la tarea? ¿Qué dijo la maestra? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? So, what is the homework? ¿Ok? Homework. Homework. ¿Ok? Trabajo de casa. Homework. Then we have, do we have to write this down? Si yo le digo esto, please write it down. Yo les voy a decir, please write it down. Le estoy diciendo, anote. Anote esto, escriba, anote, ¿ok? So en la pregunta says, do we have to write down this down? ¿Ok? Do we have to write this down? La pregunta es, tenemos que escribir esto. Como cuando usted está en la clase y viene el maestro y empieza a llenar la pizarra de un montón de ganchos, right? Usted dice, bueno, y hay que anotar eso, hay que escribir eso, right? So, do we have to write this down? Okay, do we have to write down this? Do we have to write this down? Sorry for being late, okay? Cuando usted ingrese a la clase tarde, usted me puede decir, teacher, I'm sorry for being late. Lo siento por llegar tarde, ¿ok? Ahí me puede poner en el chat. Sorry for being late. Sorry because I'm late, ¿ok? So, lo siento por llegar tarde, ¿ok? May I open or may I close the door? ¿Ok? Ahí es como que usted le esté preguntando a alguien, ¿puedo cerrar la ventana? ¿Puedo abrir la ventana? ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Ok? May I open or close? ¿Abrir o cerrar? The window, ¿ok? La ventana. Can I go to the dorm? Can I go to the board? En un salón de clases siempre, casi siempre hay una pizarra, right? La pizarra es el board, ok, board, es right here. Can I go to the board? ¿Puedo ir a la pizarra? Ok, can I go to the board? Can I come in? Can I come in? Imagínense que usted llega tarde a la reunión ahí en la cooperativa y ya cerraron la puerta y usted toca y usted dice, ¿puedo pasar? Right. Vengo tarde, pero aquí vengo, es lo importante, right? ¿Puedo pasar? Ok, so ahí usted va a decir, can I come in? Can I come in? ¿Puedo entrar? ¿Puedo pasar? So, can I come in? Exacto, así tiene que decir usted cuando venga tarde. Aquí, teacher, I'm sorry for being late. Can I come in? Can I join the class? Ok, siempre lo vamos a dejar que ingrese, ok. So, the next one says, can you explain it once more, please? Can you explain it one more, please? Puede explicarlo una vez más, por favor, ¿ok? So, también me puede decir, can you repeat it? ¿Puede repetirlo? O can I explain it once more, ¿ok? Podría explicarlo. Explain es un verbo explicar. Can you explain it once more, please? Podría explicarlo una vez más. Then we have, may I go out, please? May I go out, please? ¿Puedo salir? ¿Me puedo ir? ¿Me puedo retirar? Right? May I. Alguien me puede decir, mire, pero aquí dijimos can I. Y ahora usted me está diciendo may I. ¿Cuál es el correcto? Los dos son correctos. Más adelante ustedes van a ver cuáles son los morals que se van a usar para una obligación, para una invitación y para una sugerencia, ¿ok? Como lo del teléfono, yo le voy a decir, I suggest, switch the language in your phone. Yo le sugiero, no lo puedo obligar, no es una obligación, no es tarea, no es parte de la clase, right? But I suggest, yo sugiero, en este caso, may I go out es más formal. Ok, es como que yo le digo, usted no va a hablar de la misma manera con su chero
en la calle que con su jefe, no sé, accionista de la cooperativa, van a decir, ay, ¿qué onda, pues? No, right, so usted llega con respeto, ok, buenos días, mucho gusto, mi nombre es fulanito, un gusto conocerle, so. Entonces, en inglés lo mismo, existen palabras que son más formales, ok. Ustedes van a escuchar que los jóvenes dicen, hey, what's up, man? Hey, what's up, man? So, hey, ¿qué ondas, right? Así decimos en español, hey, ¿qué onda, po? Al suave le dice el otro, ok, hey, ¿qué ondas, right? So, pero eso se lo va a decir usted a su amigo, ¿verdad? A su colega, a alguien de confianza. Entonces, a alguien de confianza le puede decir, can I go out? Hey, ¿puedo salir? Hey, vamos, salimos, ok, informal. Pero may, ok, may, right here. May I go out, please? Andamos on fire. Ok. May I go out, please? Aquí ya sería como para una algo formal. ¿Podría salir, por favor, right? So, podría, may I, existe la posibilidad de. And then we have, is this right? Alguien me dice, mire, teacher, y esto está bueno. Ok, como los niños, right? Una rayita hacen y le van a enseñar a la maestra. Así. Así, está bien, está bueno, ¿ok? So, this is, ok, the question. Is this right? ¿Está correcto? Is this correct? ¿Está bien esto? ¿Ok? So, esa es una expresión. I'm sorry, I didn't hear, I didn't hear, ¿ok? Or I did not hear. Lo siento, no escuché. Eso me puede decir usted cuando yo le hago una pregunta. Y usted no sabe qué responderme o no sabe la respuesta. Usted me puede decir, mire, no le escuché bien. ¿Cuál letra fue que dijo con el deletreo, right? Puede repetir, es que no le escuché, ¿ok? I'm sorry, I did not hear, or I didn't hear you, ¿ok? Then we have a question. Can you speak louder, please? ¿Qué es esto de louder? ¿Alguien sabe? Despacio. Uh-huh. Lo opuesto de suave, fuerte, ¿okay? Como que fuerte, alguien esté hablando despacito y usted dice, ¿qué está diciendo? No le escucho. Ella habla más fuerte, le dice, que no se te oye, ¿ok? So, that would be, can you please speak louder, ¿ok? Can you speak louder, please? Podría subirle volumen ahí a lo que está hablando porque no se le escucha, right? Así me puede decir usted a veces a mí. Si yo estoy hablando muy bajito, usted me puede decir, teacher, speak louder, please. Hable más fuerte, que no se le oye. Ya como que ya está en las últimas, right? So, ahí está. Speak louder, ¿ok? Escuche la pronunciación. Speak louder, ¿ok? Then we have which book. ¿Cuál libro, right? Which book. Esto de which lo vamos a ver más adelante en las WH questions, pero ahí sería cuál, cuál libro, right? So, hey, ¿cuál libro estamos ocupando? Which book? Then we have, can you explain that again? Ya lo habíamos mencionado. Can you explain that again? So, podría repetir, podría explicar nuevamente, right? So, then we have, when is the exam? Aquí le falta una N a esto porque dice when. Ok, when, así como está aquí, right? When is the exam? ¿Cuándo es el examen, right? When is the exam? Then we have, when is the homework for? ¿Qué sería eso? When is the homework for? ¿Para cuándo la tarea? There you go, así dice, hey, ¿para cuándo la tarea que dejaron, right? So, that is the expression, when is the homework for? Ok, ¿para cuándo? I have done this. I have done this. Cuando usted me diga eso, I have done this, usted me va a decir, yo eso ya lo he hecho. ¿Ok? Es como cuando usted se vuelve experto en su trabajo y llega alguien y le dice, mira, es que esto tenés que hacerlo así. Y no, si eso yo ya lo he hecho. Entonces, yo ya puedo, yo ya sé. No te preocupes, yo sé cómo hacerlo. I have done this. Ya lo he hecho varias veces, ya lo he hecho anteriormente. Can I go to the toilet? ¿Qué es toilet? Baño.
el baño, el servicio, así decimos nosotros, right? El toilet es la taza, ok, la taza del baño donde usted se sienta y hacemos ahí la necesidad, right? So, ese es toilet, ok. Ahí la pregunta bien específica, right? Porque alguien puede decir, mire, puedo ir al baño, ok, puedo salir, ok, pero si a mí usted me dice, can I go to the toilet, restroom, ok, restroom, bathroom, ok. ¿Saben la diferencia entre bathroom and restroom? ¿Alguien? No. Restroom, bathroom. Hola. Go ahead, Alicia. Hola, yo entiendo el bathroom como el de la casa, el que es completo. Y el otro como el de algún restaurante o centro comercial que es únicamente para ir así de, tengo ganas de hacer pipí. Perfect, there you go. El restroom casi siempre va a ser en un lugar público, ok, un lugar que no es su baño. Pero en su caso usted tiene su bathroom, right, ahí va usted ya con confianza, right. So, can I go to the toilet, can I use your restroom? O usted puede decir también cuando usted está de visita, usted va a visitar a su amigo, a su compañero, ok, usted le puede decir, can I use your restroom, puedo usar tu baño, ok, pero cuando yo estoy en mi casa, ok, en un lugar de confianza, yo digo, voy a ir al baño, right, can I go to the bathroom, ok, so, gracias, Alice, there you go, that is the difference, right, restroom. Cuando usted esté en algún centro comercial y es un baño público donde va ahí todo el mundo, right? So, ese sería un restroom. Can I pull out the blinds? Can I pull out the blinds? Esto sería como las persianas, right? So, han visto unas cortinas que son así como que se suben y se bajan, right? So, estas serían las blinds, okay? Can I pull out? Okay, ¿qué sería eso de pull out? Esta palabra. Pull out. ¿Alguien subir. Sabe? Ajá, oh. Subir. En pull down, bajar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en el transporte público. Yo sí. Y ahí en las ventanas, ¿nunca han visto ustedes que dice pull out or pull down? Y hay una palanca. Ok, ahí dice, in emergency, in case of an emergency, pull down the window, ok. En una emergencia, baje la ventana, o en una emergencia, pull out, sube el vidrio, algo así dice, right? So, ese es pull out or pull out, pull down, ok, subir o bajar. And the last one, can you help me, please? Can you help me, please? Ok, esta frase es bien importante que la aprenda porque seguido usted le dice, hey, ayúdame, ¿me puedes ayudar? Mira, fíjate que en el ejercicio 4, página tal, no sé qué va ahí, entonces estoy perdido, ok. Can you help me, please? ¿Me podrías ayudar? Ok, aquí entre nosotros compañeros, alguien le puede decir, mira, ayúdame con este ejercicio, con esta palabra, ayúdame con esto, right? So, can you help me, please? Questions, estamos bien con todas phrases, vocabulary about classroom words. Yep. No questions. Okay, aquí tenemos un review, the verb to be. Okay, this is the last activity that we are going to do. And we will do it in the rooms, ok, nos vamos a ir nuevamente, hoy voy a hacer un grupito quizás un poquito más, no, bueno, detrás está bien, ok, siempre pequeñito para que entre menos hay, más rápido se ponen de acuerdo, right, so, verb to be, eso es lo que estamos viendo, mañana finalizamos, bueno, ahora en teoría finalizamos la lección, right, porque mañana jueves, en teoría, estamos iniciando la lesson number 2. Entonces, esto nos va a servir como un closing, un recap, ¿ok? Verbo to be es lo que hemos visto, ¿right? Aparte que hemos visto algunos possessive pronouns y algunas palabritas por ahí. Pero en sí, la lesson number 1 es verb to be.
Eso es lo más importante de esta lección, el verbo to be. Que usted sepa que el verbo to be es am, is, are. ¿Qué sujeto voy a usar con cada uno? ¿Cómo hago una pregunta con el verbo to be? ¿Cómo doy una respuesta corta con el verbo to be? Sé que hay oraciones positivas, negativas y preguntas. ¿Okay? Vean el ejemplo acá. Dice, I am. Okay, affirmative, right? I am a doctor, soy un doctor. Negative, I am not a doctor, yo no soy un doctor. La pregunta, am I, right? Am I a doctor? ¿Soy yo un doctor? Am I a doctor? Si se fijan, se le da vuelta, okay? Fíjense bien, se le da vuelta a la pregunta. Miren el afirmativo, digo he is, él es. He is, mire en la pregunta, is he, ok, es él, is he a student, es él un estudiante, is she a doctor, ok. My goodness, Rosa María, how many babies do you have? Ahí están los kids. ¿Cuántos tiene Rosa María? Vi ahí como tengo cuatro. Dos, tengo ah. Dos. Ah, ok. Sí, me salieron. How old is this, the little kid? How old is he? Sí, dos niños. Okay. Una niña y un niño. It's one boy and one girl. One boy, one girl. How old is the boy? How old is the boy? La pregunta que hemos visto ahora. How old is your boy? He's old, 2 years old. Ah, he is 2 years old. Hey, like, my, I have a baby. Nunca les he contado, ¿verdad? Ahí ven la foto, creo yo. Ahí estaba chiquitito, ¿ok? I'm a so, baby. I have a baby, ¿ok? I have a baby and he is also 2 years, ¿ok? 2 years. Estamos iguales entonces, Ross. ¿Está? 2 años son todo un terremoto, right? Un ratito destruyen todo. Okay, nice, Rosa María, nice, okay. So, let's go back, okay. Me fui de pie. Okay, verb to be, estamos en el verbo to be. We are clear that estamos con affirmative, negative, and interrogative questions, right? So, esto, ténganlo presente por ahí y es lo que vamos a hacer, okay? Let's see, it says, let's practice with our own sentence using the verb to be. Right, 5 positive sentences with the verb to be. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer el último breakout room. Tenemos creo que unos 10 more minutes para hacer esto. No hay mucho tiempo. Si no lo terminamos, pues mañana lo vamos a continuar. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a escribir 5 oraciones en el equipo, right? Ahí pónganse de acuerdo, usen diferentes sujetos, no todo me le ponga I, sino que ponga he, she, we, para usar todo el verbo to be, right? Me va a hacer 5 oraciones con el verbo to be en positivo, ¿ok? Y luego esas mismas 5 oraciones en positivo las va a pasar a negativo. Ok, ahí van 10. Luego, esas mismas 5 oraciones en positivo me las va a pasar a pregunta. Ahí van 15. Luego, de esas 5 preguntas me va a poner la short answer, positive or negative. Ahí llegamos como a 20. Ok, so, por ejemplo, un ejemplo, yo quiero poner la oración, he is my best friend. Ok, sujeto, verbo to be, complemento. He is my best friend. Esa es una oración en positivo con el verbo to be. Entonces esa misma oración la tengo que pasar a negativo. ¿Cómo? He is not. Ok, he is not my best friend. Él no es mi mejor amigo. Y esa misma la tengo que hacer pregunta. Is he my best friend? No se les olvide el signo de pregunta. Is he my best friend? Ya hice la pregunta. ¿Es él mi amigo, mi mejor amigo? Respuesta corta. Yes, it is. No, it isn't. ¿Ok? Sí, sí es. No, no lo es. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? I don't know if we have questions. Si estamos bien claros, ¿qué es lo que vamos a hacer en este último breakout room?
¿Sí? ¿Todo bien, yes. Jessica? Nice, ok. So, vamos a ir al grupo y va a escribir al final, van a ser como 20, right? Como 20 oraciones, porque va a ser 5 positivas, 5 negativas, 5 preguntas y 5 respuestas con el positive and negatives, ok. So, let me recreate the groups right here. Siempre van a crear, van a quedar 5 grupos, ok. 5 equipos, solo deje ver. Queda uno de 3, de 4, otro de 4, otro de 3 y otro de 3. So, les voy a dar, no sé, 5 minutos nada más. Hay que hacer una por minuto, una oración. Así que rapidito, cuando llegue al grupo, ok, team, let's work together, let's do it, y empiezan, ok. So, vamos a darle open right here porque ya no hay tiempo, ok. Open rooms. Sería beautiful. Beautiful. Mm-hmm. Vaya, también este podríamos colocar. Ajá. Ahí solo tenemos ahorita una, okay. Una la segunda, una opción, digamos. Una, ajá. Le nos falta 5. Nos falta 4, perdón. Podría ser I am They are my friends. ¿Les parece la dos? They are my friends. ¿Les parece esa? My best friend, puede ser. Ajá, vale. They are my best friend. Ajá, negativo. No, esa sería positiva. Y negativa sería. Ajá. They are not. They are not my best friend. My best friend. Entonces la pregunta sería. A ver. Are they sería. Así es, sí. Uh-huh. Are they my best friend? Uh-huh. La otra afirmativa o negativa. Afirmativa siempre o no. Afirmativa siempre. Yes. Positiva yes. Sería. Yes, they are. Yes.
Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. No creo, entonces, aportemos. Hagamos las de pregunta entonces, porque esas sí cambian. Pueden ser las que dio la vez pasada. What is your name? Pero no, no eran estas mismas. Similares, las, ajá, las mismas. Las mismas. Sí, son las mismas. Las mismas dejamos. Es que las mismas, sí, las positivas mismas. Tenemos que convertirlas en negativas. Ajá, en pregunta y después hay que responderlas. Ah, ok. Vaya, ay, pero no, en negativa. La primera, ¿verdad? Ajá. Vaya, entonces en negativa sería la primera, ¿cómo se dice? Apostrophe, I'm not a student. I'm not a student. Not a student. Vaya, la dos. She's not a doctor. She's not a doctor. La tres. He's not a astronaut. Ajá. He's not a astronaut. La cuatro, they aren't, ¿verdad? Y la cinco, we aren't workers. They aren't not, ¿verdad? No. No, they aren't. They aren't. Las cinco. We aren't a worker. Y ahí la otra. We aren't. We aren't a worker. Vaya, la pregunta. La primera sería, am I a student? Ajá. Am I a student? Questions. La dos. I student. Is she a doctor? A doctor. Is she a doctor, para? La tres. Is he an astronaut? Mm-hmm. Is he a astronaut? Aquí es an astronauta, ¿verdad? ¿Ah? An, no es Arola. ¿Sí? Is he an astronaut? Astronauta. Uh-huh. Sí. De ahí la otra sería. Hello. Hello, teacher. Nice. So we are back. Okay, we are back. Probably que no terminaron. Ahí estaba yo en dos grupos y no habían terminado todavía, pero the time is over. Okay. Mañana, si gustan, les doy unos minutitos para que las terminen. Acuérdense que es la misma oración, no la va a cambiar. La misma que pusieron en positivo, la tienen que hacer en negativo, en pregunta y la respuesta positiva y negativa. Okay. So, pero no se preocupen, yo no les dejo tarea, no les voy a decir, mira, ahí se reúnen mañana. No, ok, yo sé que ustedes todos están trabajando y, igual, ¿verdad? O sea, no hay tiempo para eso, pero mañana yo les daré unos minutitos ahí antes para que terminen sus oraciones y las podamos compartir. Entonces, por ejemplo, Osmel va a decir una oración positiva y fulanito la va a decir en negativo, la otra la va a hacer pregunta, el otro le va a dar la respuesta y esa es la idea. Y con eso terminamos, verbo to be, y eso le tiene que quedar a usted clarito, ¿ok? Como el agua cristal, crystal water, no como el horchata, ¿right? So, claro como el agua, ¿right? Así, para que cuando empecemos el día de mañana, viendo el presente simple, tenga usted la base del verbo to be, ¿ok? So, pero no se preocupen, yo les voy a dar unos minutitos mañana para que
puedan ustedes validar sus oraciones, ¿ok? So, I just need to confirm the attendance. Tengo un minuto nada más. Aida, Janet. Alicia, present. Elizabeth, thank you. Present. Thank you, Ana, Alicia. Present. Thank you, Diana, Beatriz. Present. Thank you, Ever, Alexander. Present. Thank you, Ileana, Lilibet. Present. Nice, Jose Daniel. Present, teacher. Nice, Juan Carlos. Here, teacher. Perfect. A lady Roxana. Present, teacher. Thank you, Lucia Marcela. Present, teacher. Nice. Mario Humberto. Present, teacher. Oscar, no, no se conectó. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Reina Esther. Reina no ingresó hoy. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you, Rosa María. Present, present. Thank you. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. Santos Alexander, no. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. So we have the attendance right there. Well, justo a tiempo, ok. So, thank you. Ah, este Ever Alexander, no sé si tendrá 10 minutos de su valioso tiempo para que pueda quedar su conmigo. Parece que voy en orden, digamos, de la lista, right? Entonces le corresponde a usted, Ever. No sé si está bien. Sí, está bien dicho. Ok, muy bien. So, then the rest, I hope to see you tomorrow, ok. Mañana es Thursday, ya casi viernes, so. Let's get together, ok? Yo sé que es un poco cansadito, pero vamos haciendo el esfuerzo ahí de conectarnos siempre para tener nuestra attendance, ok? Thank you for everything. Thank you for being on time and I hope to see you tomorrow, ok? Good night. Bye bye. Solo una pregunta, teacher. Hoy tenemos que terminar en la plataforma, ¿verdad? Sí, en teoría sí. Tendría que quedar ahora la lección 1. Todavía mañana creo yo que les dan chancecito, pero mañana empezamos la 2. Mañana okay, tiene okay. que hacer la lección 1 de la 2 ya. Thank you. Okay. Good night. Good night. Thank you, Mario. No problem. Nice. Good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Bien, vamos a ver. Solo Alice continúa en la llamada. Ok, let me click right here. Vamos a remove. Ok, bien. Buenas noches, Ever. ¿Qué tal? ¿Cómo todo está? Bien. Ok. So, bien, no le voy a quitar mucho tiempo. Honestamente, quisiera que hubiera más sesiones así, ¿verdad? Como para poder hablar individualmente con cada uno, pero pues por cuestiones de tiempo, ¿eh? No lo voy a tener hasta aquí a la medianoche, ¿right? Pero pues al menos estos 10 minutos puedo conocer un poquito más de ustedes. No sé, de manera general, cómo ve la clase, cuál es su punto de vista, qué le parece, cómo ve aquí la situación. Dice que honestamente tenía como un poco de temor por el hecho de que hace mucho que ya no estudiaba. Entonces me sentí un poco como medio desubicado. Y a las clases virtuales siempre había tenido como ese cierto como temor o como que no me parecía mucho, porque yo decía no voy a aprender tanto como una clase presencial, pero ya estando acá en el curso veo de que sí se aprende bastante y que es bastante dinámica la clase. Y uno, al principio decía de 8 a 10, ya bien tarde. Dormida. No va a dormir y todo, pero cuando uno menos siente ya ha pasado una hora y están pasando sí. otra vez. Sí. Y todo, quizás por la misma interacción de todos, es que la clase se vuelve más entretenida. Sí, definitivamente. O sea, esto de la hora es un...
la hora, el cansancio, o sea, todos, quiera ser, ¿no? Algunos hasta se acomodan ahí de más en la hamaca y todo, right? O sea, es normal, por, pues sí, estamos cansados, pero de una o de otra manera yo trato de estarles preguntando y preguntando y eso lo hace que esté ahí, va pendiente, ya me va a preguntar a mí, right? Entonces, este, ese es el objetivo y de que se aprende, eso yo se lo garantizo. Ahora, que también va a depender del esfuerzo de cada uno, porque yo puedo pasar aquí diciendo muchas cosas, pero si no hacemos nuestra parte de repasar, revisar y buscar ahí un extra, pues se puede olvidar fácilmente, ¿verdad? Es lo que yo les digo, vayan anotando por ahí alguna palabrita, alguna cosita y de vez en cuando, pues ahí vean, hey, ayer anoté esto, ayer vimos esta palabra y así de esa forma ustedes van a ir agarrando más vocabulario, pues yo no lo veo nada nervioso, ¿verdad? Desde el primer día no se le notaba ahí cero nervio, yo lo veo bastante participativo y a pesar de todo, pues muy buena pronunciación, ¿verdad? Muy buena pronunciación. Me imagino que, no sé si he estudiado inglés anteriormente. Particular, no, siempre lo que recibí en la escuela y en la universidad que fue bien básico. Pero sí, siempre me ha gustado, me ha llamado bastante la atención. Veo entrevistas de actores, o de cosas de películas, y me gusta verlo como en su idioma original y escuchar cómo se pronuncia. A veces, cuando son nativos americanos, sí cuesta mucho entenderle el acento. Entonces, por eso me gusta ver también videos que sean tanto que la persona, por lo menos el que está narrando, hable en español y en inglés, ¿verdad? O que tenga subtítulos para poder aprender un poco. Sí, no, y eso, si usted hace eso, yo no le digo que lo va a hacer todo el día, porque pues sí, hay otras actividades, pero por lo menos, no sé, unos, este, dos veces, tres veces por semana, unos 5 o 10 minutitos que escuche algo, créame que eso ayuda un montón, eso ayuda un montón. Lo que yo les decía ahora, el teléfono, algo tan sencillo que uno puede decir nada, pero solo con eso uno puede aprender muchas palabras que tal vez uno, pues sí, ni se lo imaginaba, pero eso es bueno, Everett. Y yo pues a todos en general los siento bastante activos y con las ganas de querer aprender, eso es lo más importante, nadie veo ahí que está obligado, que le dijeron, mira, anda, métete ahí, right? Sino que están aquí por, pues, porque le gusta, por cierto interés, porque quieren aprender y eso es bueno. Así que, a pesar que vamos al inicio, digamos, como lo más básico, pero ahí van, mal pronunciado algunas veces, pero ahí van. Y eso es lo importante, no tener pena, no tener miedo de decir, ay, es que yo no sé cómo se dice o la maestra me va a corregir. No, sino que démosle a como nos salga y vamos a ir perfeccionando. Sí, eso de configurarlo en inglés, lo hice con la primera computadora que tuve porque me la mandaron de Estados Unidos y no la pude pasar a español, entonces no, no sé si tenía que ocupar un programa o algo, pero al final la terminé ocupando solo así. Y sí, me fui familiarizando con términos como copy, paste, refresh, page. Ajá, ya veo, o sea, window and everything, o sea, es que es porque después uno naturalmente usa las cosas. Entonces, así mismo con el teléfono, o sea, después usted ni cuenta se va a dar que su teléfono está en inglés y ahí van a ir aprendiendo. Eso es lo bueno, lo interesante. Yo de mi parte, pues feliz de estar aquí con ustedes y me gusta bastante el grupo, me gusta que pues sí, hasta cierto punto ustedes se conocen y pues algo de confianza hay, tal vez no con todos, pero pues sí, el grupo es bastante unido y ojalá que así sigamos, ¿verdad? Sí. Y usted, ¿qué hace? Ahí siempre les pregunto, como son todos colegas ahí de la agencia cooperativa, ¿cuál es su función? ¿Qué es su labor ahí? La plaza se llama ejecutivo de negocios, pero yo estoy más enfocado en el área de crédito. Usted es el que pasa endeudando a la gente. Así es. No, pero es bueno, la verdad que le digo yo a las compañeras con las que he hablado que ya me voy a ir a asociar un día que tenga tiempo, me dicen que hay una ahí en Metrocentro San Salvador. Sí.
Ahí voy a llegar a buscar. No me acuerdo quién me dijeron que estaba ahí, de aquí de la clase, en esa sala. Entonces. Nosotros creo que no hay nadie de San Salvador. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Alguien me dijo que no sé quién estaba aquí en la sala de San Salvador. No me acuerdo quién, pero hay alguien que sí, que está ahí en San Salvador. Entonces ahí vamos a ir a buscar. Ok. Sí, está bien. Sí, la verdad que, pues sí. ¿Cuántos años lleva laborando ahí dentro de la cooperativa? Serían... tres años y seis meses. Ah, ya es un poco de tiempo ya. ¿Tiene buenos clientes ahí ya? Sí, tenemos varios clientes. Ok, perfecto. Y usted está en la sala de cabal de San Vicente, ¿right? Sí, así es, en la ciudad de San Vicente. Ok, excelente. Bien, pues ahí conociéndolos un poquito y gracias en serio por este tiempo extra de pelo que lo tengo aquí. Pero pues sí, es un momento de tipo asesoría, conocerlos un poquito, que ustedes pues tengan esa pues interacción personal, no me tengan miedo, no me tengan pena. Y pues cualquier cosa, pues estoy para poderles ayudar. Ahí tienen mi número de WhatsApp, me pueden escribir y yo pues con mucho gusto les ayudo. Ok, sí, muchas gracias. Pues yo también pensé que la persona encargada iba a ser así como que muy enojada o como que no, no, me iba a estar regañando o cosas así, pero ha sido totalmente diferente. Y sí. Está bonita la oportunidad para aprender porque no es algo de que tal vez en todos los trabajos tengan esa, como ese beneficio. Eso es muy bueno que la cooperativa hasta cierto punto les autoriza este tipo de beneficio. Pues sí, porque cualquiera en una empresa dice no, porque si este se aprende se va a ir, right? Pero ellos no tienen esa mentalidad, sino querer ayudar al empleado a que se potencien todas las habilidades y pues la idea es ir mejorando cada día. Y sí, de mi parte, pues yo créanme que trato de que no sientan ustedes que yo lo voy a regañar o algo así, sino que usted venga con ganas, ¿verdad? De querer entrar a la clase. Si imagínense aquí uno sale regañando, no, nadie va a querer venir, ¿verdad? Entonces el objetivo es que ustedes se sientan cómodos y vayan aprendiendo, pues obviamente al final que usted diga, hey, eso yo me acuerdo allá que se habló del verbo to be, cuáles son los sujetos y eso, ¿verdad? Pero ahí estamos. Ever, no sé si tiene alguna duda, pregunta, algún comentario extra. Solo que cuando nosotros nos pregunta algo y lo decimos mal, usted dice, quiere decir que está mal. Porque cuando está bien, dice, excelente, perfecto. Ok, ya me están conociendo. Sí, no, pues sí, yo no le voy a decir no, así no, ¿verdad? Porque no es la manera correcta de corregir, sino ya no me va a querer participar. Entonces yo solo, let's see, vamos a analizar bien eso. Ok, bueno, Ever, gracias en serio por el tiempo y gracias por formar parte de la clase y ponerle ahí emoción a la clase, me ayuda ahí a mantener el equilibrio ahí de la gente para que no se duerma. Sí, no, gracias a usted por compartir sus conocimientos y usted dijo hoy de que posiblemente nos cambien de maestro, ojalá que no, o tal vez más adelante nos volvamos a ver. No, sería pues bueno. Sí, claro, definitivo, esa es la idea, que siempre nos encontremos. Ok, cualquier cosa, pues ahí estamos. Gracias por el tiempo y nos vemos mañana, primero Dios. Ok. Ok, descanse, bonita noche, gracias. Igual. Bye. Bye, bye.